Los vas a ver tú a través de nuestro canal. ¡Qué emoción! Y hablando justo de la academia, está con nosotros una exacadémica, Jess Mesa. ¡Bienvenida! ¡Bravo, Jess! ¡Qué voz! ¡Qué voz además, eh! Muchas gracias. Hay que tener mucho talento para estar dentro de la academia. Pues sí. Y algo más. Es talento, porque todos son talentosos y algo más, ¿no? Y un poco de suerte. ¿Por qué? La verdad. Porque hay gente muy talentosa allá afuera, pero a veces no están en el momento indicado. Claro. O sea, sí, el talento es importante, pero a veces tienes que estar en el lugar. Tú estuviste en la tercera generación. ¿Qué pasa con tu vida cuando se termina ese proceso, ese paso por la academia? Pues como yo estaba estudiando diseño gráfico y me gustaba la cantada, pero no me dedicaba a eso, a partir de la academia, de ahí me agarré. ¿Dejaste el diseño? Ah, y todo. Ok. Entonces, fui la segunda expulsada, tenía como menos posibilidades, pero igual, me valió, me agarré de la gente que podía agarrarme y... Pero pues agarraste experiencia, es lo más importante. ¿Te acuerdas de ese momento en donde te dijeron, bye, estás fuera de la academia? ¿Sí te acuerdas? Sí, claro. Es una pesadilla. Pues sí, está bien. Vamos a verlo. Ay. El segundo que tiene que abandonar en este momento y para siempre la academia es... Es Jessica. ¡Bebita, Jess! HD y todo antes de la televisión, ¿verdad? No. En mi vida me ponía faldas. Estaba ya con la falda así como... Oh. ¿Por qué no te ponías falda? No me creía niño, pero generalmente pues como que las chavitas de 20 son como más relajadas. Sí. Era más rockera. Sí. ¿Cómo es tu estilo ahora? O sea, después de tantos años de estar ahora cantando después cantando de la academia, de ¿cuál todo? Es tu estilo? El pop. O sea, yo me creía rockera, pero ya que conozco rockeros, de verdad, no era rockera. Oye, faltan dos semanas para que empiece la academia como la primera vez. Sí. ¿Qué les dirías a los que ya han sido seleccionados, que todavía no conocemos sus historias, todavía no pisan esa casa? Falta. Pues que la aprovechen a todo, que se diviertan mucho, porque a veces uno por estar tan estresado, se ve ahí la cara de susto. Para, a mí dicen que estaba enojada, no, estaba muy estresada, estaba muy nerviosa, tenía mucho miedo de ver la cara. Sí. Me parece, es que estabas enojada, yo no, pero disfrútenlo, es una oportunidad única. O sea, yo creo que cada quien tiene una oportunidad en la vida enorme y yo creo que en mi caso es de las oportunidades más grandes que he tenido en la vida. Que la aprovechen, que se diviertan. Y la experiencia que ganas, como te decíamos, Jess, tú nos vas a regalar algo hoy este viernes. ¿Estás lista? ¡Sí! Nos vas a cantar y vamos a bailar junto contigo, por eso será en unos instantes.